En cuanto a las personas a las que va dirigida, bueno, pues la convocatoria de ayudas extraordinarias se dirige a personas físicas, es decir, autónomos, y personas jurídicas dentro del tamaño de microempresas, o sea, pequeñas empresas, que desarrollen su actividad económica en un local ubicado en Guecho, de atención al público, y que tengan un compromiso de al menos tenerlo abierto durante un plazo mínimo de 4 meses. Va dirigida a aquellas que han sido afectadas por el decreto 463 y posteriores modificaciones del mismo, es decir, aquellas que han sido obligadas a cerrar o, no habiéndose obligadas a cerrar, pueden justificar en el mes de abril una disminución de la facturación de al menos el 75% respecto a la facturación media del ejercicio 2019, la facturación media mensual. En cuanto a las cuantías, la cuantía máxima, tanto para persona física o jurídica, que puede acceder con local de atención público en Guecho, sería de 1.500 euros. A estas cuantías habría que añadir, en el caso de que haya un compromiso de mantener una plantilla mínima, se añadirían unas cuantías. Estas serían, por el compromiso de mantenimiento, de al menos en un periodo de al menos de 4 meses, de 1 a 3 trabajadores, un máximo de 300 euros extras. Por mantenimiento de una plantilla entre 4 y 5 trabajadores, una cuantía máxima de 600 euros. Y por mantenimiento de 6 o más trabajadores, una cuantía máxima de 900 euros extras. En cuanto a la concesión de las subvenciones, estas se efectuarán en régimen de concurrencia competitiva. Es decir, que si las solicitudes realizadas en su cuantía exceden a la partida presupuestaria, se prorratearía, o sea, se disminuirían las ayudas de forma proporcional. Las solicitudes van a tener un periodo de presentación de 15 días naturales máximo. Se harán de forma telemática en la sede electrónica guecho.eu. Y también hay que matizar que estas ayudas complementan a otras ayudas convocadas por otras administraciones dirigidas también a autónomos, profesionales y empresas que tengan, obviamente, diferente concepto o finalidad. Estaríamos a expensas de que se realice la publicación en el BOP y tenemos una esperamos que para mitad de mayo pues podrá abrirse el plazo de suscripción.